Hola bonillas, carbonillas y verdo, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en Minecraft en el episodio 4 de Mundo Bonilla 3. Y como viste la última vez lo dejamos en esta zona. Os puse las coordenadas y la seed para que me echarais una mano y me dijerais pues cómo haríais vosotros pues vuestra casa, ¿no? Prácticamente, como visteis la última vez, estuve plantando arbolitos y demás. Los árboles grandes, este salió aquí enorme, ese de allí ya estaba, este también salió grande. Ese de allí, hay dos, creo, dos grandes. Vale, los árboles grandes los vamos a dejar porque me parece que quedan bastante bien. Y bueno, esta es mi casa provisional, ¿vale? Como veis, aquí tengo mis cuadros hechos de hornos. Y luego aquí mi cofrecillo, que tengo mis 10 diamantes. Tengo aquí un poquito así, cogí madera también para, pues para no picar, bueno, para no talar madera mientras juego con vosotros. Y aquí quemé básicamente todo lo que tenía, ¿vale? Igualmente, para que no... Bueno, para tenerlo quemado antes de empezar el episodio. Vale, necesito un poquito más de madera. Vamos a hacer otro cofre, ¿vale? Para guardar las cositas. A ver, vamos a hacer esto. Vale, sé que dije que iba a hacer el vídeo... Bueno, que iba a subir este vídeo para el... Para el lunes, ¿no? Pero he decidido hacerlo antes. ¿Por qué? Porque sí, porque os lo merecéis, coño. ¡Joder! Que hay que decirlo todo. Vale, vamos a coger un poquito de hierro y vamos a hacernos toda la armadura y un poquito de madera también. ¡Joder! ¿En qué hora pusieron lo de mantener pulsado la X, eh? Cómo me gusta, tío. Vale, vamos a hacernos un pico, dos picos y una pala. Y una pala. Vamos a hacernos la armadura también completa. Vale. Y así ya tenemos bastante defensa. ¡Ole! ¡Mírale! ¡Jeje! ¡Bien! ¡Está loco! ¡Mira! Está buscando la mosca. Vale, ya. ¡Stop! 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 Vale, esto lo vamos a dejar también porque estas palas y esas herramientas son una mierda. Vamos a hacernos una espada. ¿Qué me falta? Ah, me falta hierro. Vale, vamos a hacernos un poquito de... Una espadita. Ahí. Y yo creo que con esto más que suficiente, ¿no? Bueno, un hacha. ¿Tengo un hacha? No, vamos a hacernos también un hacha. Y tres. Palos. Y ahí también, por si tenemos que cortar algo de madera o cualquier cosa. Vale. Pues esto ya lo tenemos listo. Tenemos comidita, vamos a dejar también un poco de comida aquí. Vamos a dejar esto, vamos a ponerlo así. Y así, y ya está, ¿no? Vamos a llevarnos un cubo de agua por si acaso. Y de momento los diamantes los vamos a dejar aquí, porque no tengo nada pensado. Así que lo vamos a dejar ahí. Perfecto, pues vamos a darle caña a la casa. Joder, que tengo ganas ya de empezarla. Así que vamos a empezar hoy mismo. Me habéis dicho muchos lo de los suscriptores y demás para hacer el muro y tal. Bueno, me habéis dicho unos que haga una cueva, ¿vale? Ahí con todos los suscriptores, otro que haga una muralla. Y yo creo que la muralla va a ser lo mejor de todo, ¿no? Porque prácticamente van a ser, si superamos una tercera parte de lo que hicimos en Mundo Bonilla 2, van a ser unos 400, 500 comentarios. Tampoco quiero decirlo antes de que pase, ¿no? Evidentemente, pero bueno, ahí lo dejo. Entonces vamos a hacer, yo creo que va a ser la muralla, ¿no? Va a ser alrededor de todo lo que es la montaña, ¿vale? No lo quiero centrar en un sitio porque ya visteis en Mundo Bonilla 2 lo que se lagueaba. Y si vosotros habéis descargado el mundo, lo veréis, lo habréis visto en este caso que se lagueaba, joder, se lagueaba un montón. Madre, que no me salía. Y entonces pues... En principio va a ser así, ¿no? Va a ser una zona bastante amplia que supongo que rodeará toda la montaña, supongo, pero no sé exactamente. Vale, vamos a empezar aquí, vamos a quitar... ¿Quitamos otra línea? Sí, vamos a quitar otra línea de tierra. Mejor. Así, cuanto más espacio para la entrada, mejor, ¿vale? Quiero hacerla interna, o sea que hoy vamos a picar un poquito piedra. Perdonadme para los que no les guste ver cómo pico piedra, pero bueno, hoy lo empezaremos y en el siguiente vídeo, que será para el lunes, pues ya tendremos un poquito la zona hecha, de la zona interna, ¿no? De lo que va a ser mi casa. Hoy haremos un poquito y mañana, o bueno, el lunes, os enseñaré la siguiente parte. Vale. Este agua aquí... A ver, vamos a ver si lo podemos quitar un poco.
Por lo menos poner una línea para que no me entorpezca. Aquí. Uy. Así. Vale, con eso es suficiente. Vale, quiero hacer una entrada de 3x3, ¿vale? Porque luego, más adelante, cuando ya tenga pistones y demás pegajosos, haremos una entrada bastante épica. Como ya dije en el último vídeo, invitaremos a Chrome para que venga y nos eche una mano. Así que vamos a quitar todo esto. Esto de aquí fuera, toda la piedra. Vamos a tener piedra, pero para aburrir, ¿eh? Hacerme caso. Vale. La podría hacer justamente aquí o justamente en el medio. Aquí, justo, ¿no? Ahí. La hacemos al ras, ¿no? Yo creo que va a quedar mejor al ras de la tierra. Sí. Vale, pues vamos a empezar a hacer el agujero. Uy. Que se me parte el pico, güey, so pendejo. Ay. Y prácticamente lo que quiero hacer es esto, ¿no? Quiero hacer una entrada de 3x3, más o menos unos 5 o 6 bloques de para allá, ¿no? De largo. Y luego quiero extenderlo por dentro, ¿vale? Quiero hacer como si fuese una cueva bastante gorda. Podría haber hecho un pico de diamante, tío, porque picar esto así va a ser la puta mugre. Pero bueno, a ver, vamos a poner una lucecilla aquí y otra ahí. Espero que, bueno, si se me hace de noche, iré a dormir rápidamente. Que esa, siempre hago casas así un poquito lo que sigue siendo improvisadas, ¿no? Para cuando empiezo. Os lo recomiendo siempre que lo hagáis, ¿vale? Para no tener los cofres por aquí sueltos. Imaginaos que viene un creeper y demás y explote y os... yo sé, cualquier cosa, ¿no? Pues siempre os recomiendo tenerlo un poquito lo que sigue siendo separado de todo, ¿eh? Vale, yo creo que con aquí con esto es suficiente, ¿vale? Vamos a partir del segundo aquí. Vamos a hacer una pequeña entrada, ¿vale? Que va a ser tal que así. Vamos a quitar todo este carbón. Y luego lo veréis de piedra, pero luego lo vamos a poner todo de madera por dentro. Lo vamos a dejar todo bastante bonito, ¿eh? Ya os digo, en este episodio va a ser un poquito quitar piedra. Y en el siguiente ya os enseñaré un poquito más de la casa. Supongo, ¿eh? Ah, no sé. Pero es lo que hay, ¿no? Hay que quitar bastante piedra. Me jode bastante porque, bueno, en los últimos mundos que he hecho siempre han sido en el exterior y nunca me habéis visto, yo creo, que picar piedra. Yo creo que nunca en ninguno de los mundos, pero es lo que hay, ¿no? No se puede hacer de otra forma. Vale, aquí quiero como una subidita, ¿vale? Joder, es que lo estoy viendo pero no lo veo a la vez. No sé si me explico. Vale, entonces vamos a quitar esto. A ver, vamos a poner luz, cámaras y acciones. Vale. Venga. Y eso, quiero hacer primero como una especie de hall, ¿vale? Un hall bastante grande donde tener ahí pues mi sofacito, mi tele, mis cositas, ¿no? Y luego ir separando por habitaciones toda la casa. La verdad es que sí, tengo pensado hacer eso, ¿eh? Luego no sé cómo saldrá ni cómo será. Espero encontrarme por lo menos algún agujero dentro de la montaña. Así tendré que quitar mucho menos piedra, ¿eh? Mucha menos piedra tendré que quitar. Vale. A ver, voy a quitar este de aquí para que no se vea tan cerrado cuando llegue. ¡Pum! Aquí será como una cuestecita. Y aquí ya pues la zona del hall. Sí, esto es perfecto, tío. Esto es perfecto. Lo quiero hacer bastante alto, pero bueno, de momento lo vamos a hacer así. No sé cuántos bloques lo haremos. Haremos un cuadrado. Pero vamos, no sé de cuántos bloques estamos hablando, ¿eh? Vamos a hacer otra línea. Tranquilamente, joder, hermano. Joder, la verdad es que tiene unas ganas ya de empezar Mundo Bonilla. Siempre lo he dicho. Y desde que empecé Mundo Bonilla 3. Lo he dicho siempre, ¿no? Que parece que no, pero esta serie me alegra bastante. Me anima mucho al canal, en este caso a subir vídeos, a grabar, a levantarme todos los días pensando en este mundo. Y todo gracias a vosotros, ¿no? Porque sin vosotros esto ahora mismo no sería posible. Pero oye, este mundo, la verdad es que, o siempre Mundo Bonilla, no sé, es algo que digo, joder, si no grabo Mundo Bonilla es como si me faltara algo al día, ¿no? Es como si vosotros estéis acostumbrados a todas las mañanas salir a correr o ir a hacer la compra o cualquier cosa y un día no vais, es como que os sentís mal, ¿no? Pues esto me pasa a mí.
prácticamente. Vale, vamos a poner una antorcha ahí. Vamos a quitar esto. Y vamos a dormir, ¿no? Vamos a dormir. ¡Ole, ole! Joder, chaval. Imaginaos cuando tengamos todo esto listo. Madre, qué pedazo de entrada, ¿eh? Parece una huevecilla. Va a ser mi casa cueva. Y por eso la foto que tenéis en la miniatura de Mundo Bonilla 3, por eso se ve así como si fuese una cueva. Es por eso por lo que lo puse, ¿no? Vamos a dormir ahí. Perfecto. Y puse 4 hornos porque tenía tanto para quemar. Tenía 2 stacks de... Uy, de hierro. Tengo pico. Voy a hacerme otro por si acaso. Por eso puse 4 hornos, ¿no? Por el motivo ese. A ver, meto palos. Ahí. Vamos a dejar todo esto. Vale, vámonos. Y eso. Ovejitas. Lo bueno que tengo animales por aquí. Y eso me va a venir bastante bien para cuando tenga que hacer las granjas. Mira, hay un creeper ya, tío. ¿Cómo sale un creeper ahí, tío? Ha salido de la nada. Ven aquí, cabronazo. No explotes. Vale, buena. ¿Por qué le he metido un crítico? Si no, creo que todavía le faltaba otro espadazo para darle, ¿eh? Pero vale. Dios, aquí hay mazo gravilla, tío. Hombre, la gravilla se quita más rápido que la piedra. Y eso viene bastante bien. Ahí. La verdad es que no tenía pensado subir hoy sábado vídeo. Pero bueno, he dicho, ¿por qué no, no? Digo, voy a tener 2 días sin subir vídeo. Lo mismo me coméis o algo, tú. Digo, pues venga, lo subo. Y así ganamos todos. ¡Ja! ¡Clara! Aparte que los sábados no suelen subir muchos youtuber vídeos y demás. O bien porque están haciendo cosas, o por cualquier tema que en este caso no desconozco. Pero no sé. Antes en Mundo Bonilla 2 creo que subía todos los sábados vídeo. No me acuerdo exactamente ahora, ¿eh? Pero creo que sí. No lo sé. Vale. Vamos a quitar esta pared y ahora vamos a hacerla un poquito más ancha por el lateral. Uy. Se me rompió el piquillo. Muy rico, papito chulo. Perfecta. Vale, esto lo haremos más alto, ¿eh? Lo haremos más alto tranquilamente. Y esto vamos a quitar. Una más, yo creo. Bueno, la verdad es que con 10 diamantes que tengo podría hacerme un pico, ¿eh? Y quitar todo esto más rápido. Sobre todo si lo voy a hacer con vosotros, ¿no? Si lo hago fuera de cámara, pues me da igual, porque yo solo aquí tranquilamente, pum, pum, me pongo a picar, que pin, que pum. Pero claro, si lo voy a hacer con vosotros, me recomendaría... Bueno, me saldría rentable, yo creo, hacerme un pico. Sin encantar ni nada, sino un pico así directamente. Y luego si más adelante tengo que repararlo, lo reparo. Ya sabéis que cuando no están encantados, la reparación es menor. Quiero decir, el coste de la reparación. Vale. Perfecto. Ahí. Vamos a quitar estos también. Hay uno y hay otro. Vale. Pues esto está cogiendo bastante forma, ¿eh? Yo creo que de anchura así, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uno más, tengo que echarlo para allá. No sé, yo esto estoy haciendo pruebas, ¿eh? A lo mejor luego fuera de cámara digo, pues mira, voy a hacerlo uno más grande o 5 más grande, yo qué sé. Pero bueno, de momento yo creo que así va a ser más que suficiente, ¿eh? Este tamaño es bueno, yo creo. Ahí. A ver. Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, porque luego esto va a estar quitado, todo esto de aquí arriba, fuera, ¿eh? Porque ya veis lo que voy a hacer, que va a quedar bastante guapo. Vale, pues aquí imaginaros que va a ir todo esto lleno de madera, ¿eh? Aquí así. Podemos ir dándole un poco de caña para que quede bonito. Luego más adelante, lo que digo, si quiero hacerlo más grande, pues quito la madera y ya está.
Y arreando, ¿eh? Pero vamos, 11 bloques yo creo que es suficiente, ¿eh? 11, 11, 11 y 11. Quizá mejor recomendaría hacerlo un poquito más grande, ¿no? Nunca estoy satisfecho con lo que tengo, tío. Lo quiero más grande. Sí, lo quiero todo más grande, coño. Que bueno, siempre que vas a comprar la tele más grande, vas a comprarte una zapatilla, las más caras, vas a comprar. Siempre, es que no. No falla nunca, ¿eh? Nunca. Vamos a hacerlo de 12, venga. No, de 12 no. Porque tiene que ser impar. Porque aquí como hay 3, tiene que ser impar. O sea que tiene que ser o 13 o 15. O 11, que es lo que estaba bien, ¿no? Que es el tamaño que está ahora mismo. Bueno, ahora hay uno más. Pero bueno. Vamos a quitar este lado. Tranquilamente, tenemos tiempo suficiente como para hacer 4 casas de estas. Así que con tranquilidad y buen pie, ¿no? Se dice o algo así. Mira, lo que acabo de poner lo voy a quitar ahora. Vale. Cojonudo. Cojonudo y suelto nudo. Así siempre. Vale, como he hecho un lado de. He estirado uno para allá y otro para acá, tendré que estirar dos para allá ahora. ¿No? En teoría. A ver, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 y 5, 10. Y 3, 13. Y aquí había 11. Así que 12 y 13. Vale. Yo creo que este tamaño ya es considerable, ¿no? Yo creo que sí, no lo voy a hacer más grande, tío, porque si no se me va a ir de las manos al final. ¡Ja! Se me va de las manos, tú. Al final hago un agujero en la montaña aquí. ¿Te imaginas tú? Me pongo a picar y quito la montaña y digo, venga, ya está la casa hecha. Lo único que hago es quitar piedra. Joder, qué locura, tío. Yo creo que sí. 13 por cada lado es suficiente, tío. No quiero poner. No quiero quitar más piedra ya. Hoy, por lo menos. Ya el lunes lo veréis esto totalmente cambiado, ¿eh? El hall, que yo creo que es la zona más grande que vamos a hacer de la casa. Porque sí, va a ser la más grande, yo creo. Luego lo demás va a ser más pequeñito, van a ser habitaciones. Estaba pensado hacer una habitación donde poner pues carteles e ir poniendo las cosas que me vayáis diciendo vosotros para que no se me olviden. Por ejemplo, como tipo retos, ¿no? En plan de, me dice uno, vale, pues haz una granja de aldeanos, ¿no? Por ejemplo. Pues yo en esa habitación pongo un cartel que ponga granja de aldeanos. Entonces, pues todos los días que entremos vamos a esa sala y vemos a ver qué tenemos para el día de hoy. Pues podemos hacer una granja de aldeanos o podemos hacer, por ejemplo, un pozo o una trampa de hierro, ¿no? Entonces yo voy a esa sala y veo exactamente qué es lo que nos toca por el día, en ese día, o cosas nuevas que se me vayan ocurriendo. Por ejemplo, ahora se me ocurre cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, la muralla del suscriptor, ¿no? Pues voy a otra habitación donde ponga ideas que se me vayan ocurriendo. Y por ejemplo, estoy haciendo esto, pues no me voy a poner a hacer la muralla, ¿no? Pues cojo un cartel, pum, lo pongo y pongo muralla de suscriptor. Y así no se me olvida, ¿no? Y así vosotros también vais viendo lo que se me ocurre y otros días que entréis, pues podemos acceder a esa sala y así ver qué se nos ha ocurrido durante todos los episodios y cosas que no hayamos construido y demás. Yo pienso hacer algo así, ¿no? Algo en ese tema, porque ese tema yo creo que puede estar bastante bien. Y así también ponemos las cositas que se os ocurre a vosotros. Oye, que eso parece que no, pero también mola, ¿no? Ver un comentario vuestro puesto en aquí. Ya no solo vuestro nombre, porque muchos de vosotros ya estáis puestos en Mundo Bonilla 1 y en Mundo Bonilla 2, no seréis colocados. Pero veréis a lo mejor el comentario de. Haz un establo, por ejemplo, ¿no? Así que tengo pensado hacer eso, ¿eh? Y nadie me va a quitar esa idea, ¿vale? Que estoy muy loco. Perfecto. Vale. Vamos a quitar esto y yo creo que lo vamos a dejar por aquí. ¿Me habéis visto quitar piedra únicamente? Perdonadme, pero. Este mundo va a ser un mundo de construcción total, ¿vale?
Sé que os gusta mucho pues verme, yo qué sé, ir por ahí de aventura en plan de coger y mis maletas e irme a buscar trampas y cosas de ese tipo, ¿no? Pero yo creo que Mundo Bonilla se caracteriza en este caso por la construcción, ¿no? Porque a mí es lo que más me gusta, prácticamente. Y yo creo que lo vamos a dejar por aquí, chicos. Esta es la zona, esto lo vamos a quitar también, ¿vale? Esto lo pondremos también de lo que sigue siendo de madera, ¿vale? Para que quede todo igual, toda la zona de abajo. Luego, cuando tengamos estanterías, tengamos pues más cositas para decorar, pues lo que haremos es decorar toda esta zona, ¿no? A lo mejor quitamos aquí un poquito y decoramos y demás. Pero de momento va a ser así. Esto. Ahí. Y aquí podemos poner esto. Sí. El suelo no sé exactamente de qué hacerlo. Aquí pondremos unas escaleritas que subiremos así y tal. Yo creo que sí. Esto está quedando bastante guapo. Vamos a quitar esto ya que estamos. Que nos pasemos un par de minutitos. No pasa nada. Ahí. Y por cierto, seguidme en Twitter, que siempre pongo ahí cositas, ya sean los vídeos o sea información del canal o cualquier cosa, que parece que no, pero es un solo clic y os lo recomiendo bastante. Joder, casi 2 stacks los he gastado en esto, ¿eh? Parece mentira, pero aquí van a entrar muchos, muchos bloques. Joder, hermano. Vale. Sí, porque la puerta más o menos la haremos aquí, yo creo. Entonces tendremos un huequecito. Sí, yo creo que puede quedar bastante bien la zona esta. Vale, perfecto. Pues lo vamos a dejar aquí, chicos. Se está haciendo de noche, así que voy a ir ahora mismo a dormir. Aún así, lo vamos a dejar aquí en esta zonita. Quitaré un poquito más de piedra y demás. Y lo dejaré bonito para el siguiente episodio. Y nada más, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Like, favoritos, comentar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.